tú eres mi bombón, tú me haces coro. Con el cafecito en la mañana me enamoro, con tus cariñitos me acaloro. Me pongo negro sambo y aunque soy negro lloro. Si te vas me mata negrita, me encanta tu color, me encanta cuando gritas. Por eso yo te canto, y yo te canto como un loro, pa' que bailes pa' mí. Y yo te digo cosas lindas para verte reír. Kikiri, puma, pinga, te lo voy a repetir, porque yo me la calo. Y yo te quiero, Tomasa, este es el amor de los pelos malos. Porque yo me la calo, full criollo rap desde el búnker representando. Bueno, ya está bueno. Ya, ya. Ramón, ya fue suficiente también, ¿no? Ya. Es que yo no lo puedo creer. Que ustedes estén aquí en mi casa como... Como animales. Eso es lo que son. ¡Animales! ¡Un imbécil! ¡Yo! Ya, vale. Ya. Fabiana, hazme el favor, llévate a tu marido. Llévatelo para la casa. Agustín, ayúdala, por favor. No, madre, con lo bueno que están estas peleas y encima... ¡Vaya, tu madre! Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuándo? ¿Ya? ¿Tú también? ¡Ya! ¡No quieras! ¡Te sigo partiendo la cara, imbécil! Tú y yo vamos a hablar. Así que hazme el favor y baja. ¡Baja, te dije! Me esperas en planta. Virginia, ¿qué haces tú aquí? Deberías estar durmiendo, ¿no? Te llamé porque necesitaba un vaso con agua para tomarme una pastilla y... evidentemente no estabas. Sí. Es que bajé al estacionamiento. No, no te avisé porque estabas ahí medio dormida, ¿no? Al estacionamiento. Ajá. Sí, fue a buscar unos papeles. Unos papeles, pero yo no te veo nada en la mano. Tienes razón. No tengo nada en la mano. Porque no, no tenía los papeles en el carro. Los dejé en la oficina. Yo pensé que estaban ahí. ¿Por qué será que no te creo, Severo? ¿Por qué será que no tiene sentido preguntarte? Porque yo sé dónde estabas. Virginia, mi amor, tú deberías estar descansando, así que... Vamos, que estás diciendo... Estás diciendo muchas tonterías. Ajá, ¿cuántos llevo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Dios mío, qué regalero. Y todavía me falta. Me faltan como 10 más. Ay, esta idea de ponerse a hacer un regalo por año, no está fácil, esto es larguísimo. Bueno, mi amor, pero menos mal que existe el Botox. Porque lo que yo quise a los 30 es que me voy a llenar esta carita de Botox y me voy a quedar estacionada ahí un buen tiempo. ¿Qué? ¿Qué te pasa a ti con el Botox? Estás hablando ahí sola. ¿Y ese bote regalo? ¿Qué te dio a ti, mijita? ¿Se adelantó la Navidad? ¿O es que te metiste, hermanita de la caridad? Pues te cuento que ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. ¡Mamá! Estos son los regalos para Perfecto. Sus sorpresas. Bueno, parte de las sorpresas. Porque te cuento que... ¡Ay! Le reservé en un restaurante súper in en Galipán. Y después, para que pase el susto del parapente, porque te cuento que hay parapente y todo... Me mandé a hacer el mejor quesillo en coco que ese hombre se ha comido en su vida en la Villa La Nona. Así que, como la rumba es larga, esta broma, no me esperes despierta, ¿viste? ¿A ti no se te ha ocurrido, Margarita, que hay otra persona que ya le tiene la fiesta montada perfecto, con piñata y todo, mijita? Y que tú estás de última en la fila, ¿m? Y que la única responsable de eso eres tú. ¿No se te ha ocurrido? Mira, mamá, si tú lo estás diciendo por la cosa esa que tiene perfecta como y que novia... Te cuento algo. Primero fue sábado que domingo. Primero fue sábado que domingo. Está bien. Después no me vayas a decir que no te lo dije, porque te lo dije. Tú no estabas saliendo con Antonio, Margarita. ¿Eh? Estabas saliendo con él.
Pero yo no sé, mi amor, porque la Rosana está ya metida de pata y cabeza en su apartamento. Eso es lo que yo he visto. Y como primero fue sábado que domingo, tú me dirás. Ay, mamá. Mira, este tema te gusta, mira. Dice, perfecto, perfecto como era. Me lo voy a comer. Ay, ese cariño. Papá, ¿podemos pedir pizza? ¿Y tú crees que te mereces una pizza después del comportamiento de hoy? Chicho, ¿por qué estás tan molesto? ¿Por qué te la pasas ahora peleando con tu compañero? La maestra me dijo... Sí, sí, ya sé lo que hizo el maestro, papá. Ya, ven acá, vale, ven acá. Yo solamente quiero saber qué fue lo que pasó. Yo te entiendo, yo alguna vez en mi vida también he tenido que pelear con alguien, no creas. Sí, como la última vez en la playa que peleaste con Agustín. Bueno, sí, como en la playa que peleé con Agustín. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasa es que Felipe dijo que mi mamá no me quería y que por eso es que estoy viviendo contigo. ¿Es verdad que mi mamá no me quiere? Chicho, eso es mentira. Tu mamá te adora. Es que me da rabia, papá. Me da rabia que ella, en vez de vivir con nosotros, viva con ese tipo. Ay, cuidado. Es que no lo puedo creer, Francisco. ¿En qué estabas pensando, ah? Yo. Es que estaba pensando el idiota ese que vino hasta la puerta de mi casa. Aquí también vive su mamá. ¿Se te olvida? Tú y yo sabemos que ese tipo no vino por su mamá, Fabiana. Empiece, Francisco, por favor. Fabiana, si ese tipo tuvo los riñones de venir hasta acá, es por algo. ¿Qué estás insinuando, Francisco? No, no estoy insinuando nada, Fabiana. Te lo estoy diciendo en tu cara. Si ese tipo vino hasta acá, entró, subió por el ascensor, tocó la puerta de mi casa, es por algo, por un motivo. Yo quiero saber si ese motivo eres tú. O es que no sé. Es que le ha dado el único motivo que tiene Ramón Tequiero para venir para acá es su mamá. ¿Qué quieres que haga? ¿Que lo separe? ¿Que le prohíba que venga a ver a su mamá? En tu casa sí, Fabiana. Que se vean en la calle. ¿O es que a ti se te olvidó lo que ese tipo te hizo? No, Francisco. No se me olvidó. Por supuesto que no se me olvidó. Y déjame seguirte curando porque tienes mucha sangre en esa boca. Pero con cuidado, por favor, con cuidado. Mira cómo está. Mira cómo está. Todo lleno de sangre. Mírame eso. Sinceramente. Y después vas a tener que comprarle un pañuelo nuevo a Yorman, porque esto ya no sirve. Quédate tranquilo. Mira, por mamá, favor, ya, quiero... por favor. Yo le voy a pedir un favor. Déjeme ir. Yo me quiero ir. No, ya. Espérese un momentico. Tú no te vas de aquí, Ramón Tequiero. Hasta que tú no me expliques qué carrizo es lo que te pasa a ti. ¿Qué fue lo que se te metió en el cuerpo, chico? Porque tú no eres así. Bueno, pero ¿qué va a saber usted cómo soy yo? Yo sí sé cómo eres tú. Y a mí no me salgas con groserías, Ramón. Que yo sé perfectamente cómo eres tú, porque yo soy tu mamá. Porque yo sé cómo eres, porque yo sé qué haces y qué no haces. Y tú no eres un muchacho peleón. No, mi amor. Yo sé que no es fácil, hijo. Yo sé que no es fácil. Yo sé que el matrimonio de Fabiana y ese hombre viviendo aquí, pues... No, ese hombre no. Ese hombre es su esposo. Ah, bueno, precisamente. Entonces, ¿tú me quieres explicar por qué tú vienes sabiendo que su esposo está viviendo aquí? ¿O es que tú quieres meterte en un problema con ese hombre? ¿Ah? Bueno, mamá, mire, primero que nada, disculpe, sí, yo sé que fue una imprudencia esta locura, pero ya, yo me quiero ir, ya está. Yo sabía que te iba a terminar mal, Ramón. Yo sabía que te iba a terminar mal. Mira, ya se está haciendo tarde, vámonos. Vámonos, ven acá, vámonos, yo lo acompaño. Termínate el plazo, cómo no. Toma, mi amor. Dígamelo, cuídamelo, contágemelo, protege, que le quite toda esa cosa que tiene dentro del cuerpo. Que se tranquilice. ¿Ok? Vaya y que Dios me lo lleve. Oiga. Tiene los ojos más lindos que nunca. Yo la veo como distinta. ¿Qué le pasó? Muchacho, tú si eres bocagua, qué distinto. Esos son los golpes que te tienen viendo así. Llévate el pañuelo. Que Dios me lo lleve. Vaya, 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 vaya. Bueno, ahora que la cosa está un poquito más calmada, yo me voy.
Hay un poquito de conmoción allá arriba todavía. Pero vamos bien. Muchísimas gracias, Agustín. Yo voy a apagar mi incendio allá arriba. Hasta luego, Tomasa. Hasta luego y muchísimas gracias. Tomasa, siéntate, por favor, que Francisco y yo tenemos que hablar contigo. Tú dirás, Fabianita. Tú dirás. Tú entiendes, Tomasa, que lo que pasó hoy es el colmo de la falta de respeto y el abuso. Hay opiniones. Y entiendes también que ese tipo no es bienvenido en esta casa. Sí. Eso está clarito. Ese tipo es... ¿Es qué? Vi el grano, por favor, Francisco. Ok. Que ese tipo no puede volver a venir más nunca en su vida a esta casa. No me interesa si es tu hijo, si tú eres millonaria, lo que sea. No lo quiero cerca de mi familia, mucho menos de mi mujer. ¿Estamos claros? No lo quiero ni aquí, ni en la calle, ni en el autolavado. En ninguna parte. Tomasa, hoy salió bien, pero la próxima vez no respondo. No respondo. ¿Está bien? Ustedes tienen razón. Yo sé que fue una imprudencia de Ramón venir aquí. Todos sabemos por qué. Pero bueno, yo les doy mi palabra. Eso no va a volver a pasar. ¿Está bien? ¿Contento? No. Me olvidó mi vida con él. Entonces lo hago y punto. Y punto, chica. Esto lo tenía que hacer hace muchísimo tiempo. ¿Dónde se abre esto? ¿Hasta cuándo, eh? Toda la vida. A Agustín así como un perro después. No, yo no puedo. Aquí la que se tiene que ir soy yo. Mi vida es la que no cabe aquí. En la casa de la que nunca debí salir. ¿Y será que todo eso entrará en esa maleta? ¿Y si dejo algo? Por si... Antonio no me recibe y
¿Y si me aparezco allá con la maleta y no puedo regresar? ¡Ay, Dios, qué calma! La maldad, mi amor, la maldad. Tú puedes reencarnar mil veces y ella sigue allí enterita. ¡Uy! ¡Uy! ¡Flori, qué maravilla es tu horno! ¡Mira qué hermosa me quedó la torta! Sí, hermosa. Chica, yo voy a venir más seguido aquí a hacer mis encarguitos, ¿verdad? Y a esperar a Tomás otro día, porque lo que fue hoy... Bueno, tú te echaste el embarque porque te dio la gana, pues yo te dije que no iba a venir. Y a fregarme a mí la tarde también. Mira, Blondie, si tú quieres hablar con Tomasa, ¿por qué tú no te vas para el edificio, que ya se la pasa ya metida, si no te echas ningún chasco? No, chica, porque es que allá yo no puedo hacer lobby con nadie, mientras espero. Además, tú no pretenderás que yo le interrumpa el trabajo a mi Yorman, ¿verdad? ¿Qué rico está esto? Además, chica, yo gozo un mundo cada vez que nos instalamos a hablar aquí. ¿Tú no? ¡Ay, la paso bomba! ¡Ay, mi amor! Dios me la bendiga. Amén. ¿Cómo estás? Bien. Me huele como a torta. Ay, Blondie, dime por favor que es de chocolate porque tengo un bajón de serotonina que no sabes. Darling, mi amor, ¿sabes qué? Yo te voy a dejar aquí y tú me atiendes la visita. Porque yo tengo un montón de ropa que lavar, ¿sí? ¿Te parece? Okay. Bueno, dale. Blondinette, nos vemos, ¿sí? Chao, amiga. Nos vemos mañana a esta misma hora por este mismo canal. Ay, me quedó chévere, ¿verdad? Es una pesadilla. Ay, mi darling, ¿es de choco? No, no es de choco. Es de vainilla con naranja, mi amor. Mira qué bello quedó. Este horno es una maravilla. Mira, pero si tú lo que quieres es alegrarte la vida, te tengo la mejor inversión de tu vida. ¿Tú has escuchado hablar del desarrollo emocional de la sensibilidad psíquica? ¿No? Ok, ven acá. El desarrollo emocional consta de tres partes. Primero, tú te concentras. El desarrollo primero, concentras en los ojos. ¿Será que le hago caso a Blondinette? ¿Pero y dónde vamos a meter a la pobre Sara? ¿Qué pasa? Mire, deja el miedo. Ya cerré la puerta con seguro. Mira que de alguna manera me tienes que pagar haberme tumbado mi récord. ¿Tú vas a seguir con lo mismo? ¿Hasta cuándo? Mi amor, yo sé que tal vez no esté bien. Yo sé que tal vez te parezca una ratada, pero tampoco es que ella es muy inocente, que digamos. Es más, yo creo que ella sospecha, ¿sabes? Vamos a estar claros, ella tiene que saber algo, se tuvo que haber dado cuenta. Peor. Con Osvaldo serían dos personas que saben. Y cuidado si no le soltó la lengua a tu mamá. Porque ella de que sabe, sabe. Ah. Bueno, no... No tienes que echarle la culpa a Sara. No sería justo, yo... Yo sé que me vas a matar por esto. Pero quien se lo dijo a mi mamá fui yo. Yo le dije que estábamos enamorados. ¿Que tú qué? Agotador. Arreglar el closet dos veces, bajar y subir maleta, pasa cualquiera, ¿no? ¿Cómo? Pues sí, Agustín. Que hoy estuve a tres camisas de hacerte la maleta y decirte adiós. Pero me arrepentí. Y no me preguntes cómo. Terminé haciendo la mía y cuando estaba a punto de meter el secador, también me arrepentí. Ya va. ¿Tú me estás diciendo que me vas a dejar mientras le das vuelta a una sopa, chica? No, pero si te estoy diciendo que no pude hacerlo. Es que aquel problema no eres tú, Agustín. Ni el closet, ni la ropa. El problema soy yo. Que necesito
todavía te quiero. Que no sé si quiero seguir contigo. O sea, no sabes. Yo como un idiota ofreciéndote matrimonio. Y tú no sabes. ¿Sabes qué, chica? Yo sí sé. Yo sí me cansé de ti, yo sí me harté de ti, yo estoy harto de tus indecisiones, de vivir en la cuerda floja contigo. Me harté, gracias por el empujoncito. Agustín. Mira, yo te lo dije clarito a ti, Rosana. Mi paciencia tiene un límite y la rebasaste. Quédate con tus no sé, quédate con tu hijo, quédate con tu ex marido, quédate con todo lo que me negaste. Está bien. Yo creo que es lo mejor. Yo creo que lo mejor es que te vayas. Pero ojo, que fue tu decisión. No. Te vas porque tú quieres. No, me voy porque tú no me quieres. Me voy porque estoy cansado de vivir encerrado en esta aula. Me voy. Porque eres incapaz de pedirme que no lo haga. ¿O sí? Capaz, Rosana, de decirme que a pesar de tu enredo, tú me amas y necesitas que yo me quede porque si no te mueres. Hola, mi brujita. Medium, papito, medium. Te estaba esperando. ¿Y qué? Me le pusiste bastante quesito para besar esa pastica, así como me gusta. Porque eso es dándole. Tengo un hambre como de un año. Ay, sí, fíjate que yo también, mi amor. Ay, ¿por qué no te preparas uno de los sanduchitos esos tuyos que te quedan fabulosos? ¡Mmm, riquísimo, anda! Pero sin jamón. Mira que después puedo reencarnar el karma del pobre cochinito. Blondie, tú me vas a arreglar con un sanduchito. ¿Ah? Me vas a arreglar con un sanduchito y lo tengo que preparar yo mismo. Yo me parto el lomo para traer la comida para esta mesa y ni siquiera una sopa sobre. ¡Ay, sí! Anda, pues, prepárate una, monta la ollita con agua, ¿sí? Y baja a la bodega a comprar un sobrecito de eso, ¿ah? ¿Eh? Y compra un cubito también para que alcance también para Bobby Jabón, ¿sí? Anda, para que también rinda. Para subir la comida en casa de Ramón, al menos cocina él ahí. Traiciones este milagro que nos está ocurriendo a los dos. Por favor. Donde a las dos de ellas le dicen mi linda, nunca las llaman de amor. Quisiera construirte altares de madera. ¿Por qué tuvo que ser así, Ramón? ¿Por qué usted no creyó en mí, Fabiana? ¿Por qué nos abandonó? ¿Cómo así que usted no creyó en nuestro amor? Pero
se lo juro que ahora sí se acabó. Como que me llamo Ramón, te quiero dar a mí yo. Ahora esto sí se acabó. ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué le pasó? ¿Por qué tiene esos golpes? No, quédese tranquila, Sofía, que no ha pasado nada. Pero... No le preste atención, esto no es nada. Sí, puedo pasar. ¡Ay, claro! ¡Qué gafa! ¡Claro que sí, Ramón, disculpe! Pase, ¿cómo no va a poder? Ramón, ¿qué fue lo que le pasó? ¡Por Dios! ¿Qué hace usted acá? No me malinterprete, o sea, no es que me moleste que esté acá, no. Pero bueno, no entiendo qué hace usted en medio de la noche acá. Bueno, Sofía, yo estuve pensándolo y pensándolo. Y realmente llegué a la conclusión de que el único sitio donde yo quiero estar en este momento es aquí. Es al lado de usted. Bueno, no sé si le parece, ¿no? Que sí me parece. Pues me parece maravilloso. Sí. Fabi. Amor, ¿será que podemos hablar un momentico en mi cuarto? ¿Ahorita? ¿Ahorita? ¿Sí? Tomás, hoy he tenido un día pésimo, así que te agradezco que no le eches más leña al fuego, por favor. No, mi amor. Si es al contrario. Yo lo que quiero es echarle agua a ese candelero. La que le está echando leña eres tú. ¿Por qué lo dices? Fabiana Margarita, tú no le has dicho a Francisco que Ramón te quiero sigue trabajando en el autolavado, ¿verdad? Aquí está, listo. Su barco, el último regalo. Muy bien. Ahora solamente me falta ir a buscar su preciosa torta y los calmantes. ¡Ay! Se va a morir con lo del parapente. Perfecto. Mi amor, ¿tú crees que todo el mundo es como tú? ¿Tú crees que la gente se va así de templete, dejando el trabajo tirado? ¿Tú no has pensado quién se va a quedar en la oficina? Ay, mamá, por Dios, ¿quién crees tú? Bueno, Margarita, ella no es la plus ultra del derecho. Que justifique su sueldo mientras tú y yo celebramos tus T5. No creo que sea conveniente. Mira, mañana van los técnicos de la computadora. Yo debería estar ahí para indicar. Ya, yo le cancelé a los técnicos. ¿Ah, sí? Uh-huh. ¿Y no te parece que eso lo que hace es retrasarnos el trabajo? Tenemos un montón de casos en cola. Mira, mamá, todavía hay gente haciendo cola para que le den la reservación. Lo que pasa es que como mi ex es socio, me consiguió la mesa. ¿Y tú crees que Perfecto te va a decir que sí? Ay, madre, por Dios, ¿tú crees que Perfecto no va a preferir todas estas sorpresas ante la piche tortica que le va a conseguir la insípida esa en una panadería o el vinito de un supermercado? ¿Será? No. Claro que sí, sería nuestro primer cumpleaños juntos, pero... ¿Pero qué? Pero... Perfecto, ¿no será que tú tienes otro plan y no me quieres decir nada? Bueno, señora, ay, perfecto, ya todo está listo, así que prepárate. Prepárate porque estás a solamente horas de pasar el mejor cumpleaños de nuestras vidas. Prepárate. Ajá, ¿pero qué querías que hiciera si ella me preguntó? Lo mismo que hemos estado haciendo todo el tiempo. Le miento. Le sigo ocultando lo que no me da la gana ni puedo seguir escondiendo, Miguel. Escúchame. Yo sé que somos primos. Yo lo sé.
pero también somos seres humanos. Miguel, también sentimos. Enamorarse no es un crimen. Si es tan maravilla, entonces ¿por qué la tía Virginia me descuartiza con la mirada? ¿Por qué todo el mundo piensa que somos unos enfermitos? Negar lo que se siente es lo que no está bien. Ya. A lo mejor nos equivocamos, Jorge. A lo mejor ellos tienen razón y es tremendo error. Ey, ey, ey. Ey, ven acá, ven. Cálmate, ¿sí? No, no te pongas así, no nos hagas esto. Ven, Migue. Migue. Por favor, no. Vete, ¿sí? Yo necesito espacio, necesito tiempo para pensar. Vete, te lo pido, porfa. Pensé que éramos tú y yo contra el mundo. Que éramos tú y yo contra lo que viniera. Al parecer esa película me la inventé yo solo, ¿no? ¿Cómo te sientes? Bien, mejor. Qué bueno. A ti, ¿cómo que se te olvidó que hoy te sentías malita? No, no se me olvidó. Me siento mejor. Necesito que me quites este miedo severo. Necesito que me recuerdes quiénes somos, cuánto nos queremos. Entonces, ¿tú no le has dicho a Francisco que Ramón sigue en el autolavado? No. Fabiana, ¿a ti no te ha pasado por la mente la peregrina idea que en cualquier momento Francisco se te puede presentar allá para darte la sorpresa? O porque le provocó llevarte una florecita, o llevarte un dulcito, o una bolsa de pan dulce. ¿Mm? Claro que y que se va a encontrar con él. Claro que sí, lo he pensado. ¿Lo has pensado? Sí. ¿Y qué piensas hacer al respecto, Fabiana? No sé, Tomasa, no sé. ¿Pero cómo que no sabes, chica? ¿Pero cómo me vas a decir tú que no sabes? ¿Para qué tienes tú la cabeza, mi amor? La cabeza se puso ahí para pensar, mija. Razón tenía tu mamá. Saliste bella, porque bella saliste. Pero bruta. ¿Pero y entonces me vas a decir bruta? Pero Fabiana, mi amor. Fabiana, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué tú no has votado al hijo mío? ¿Ah? Tú sigues enamorada de Ramón, te quiero, ¿verdad? Respóndeme, pues. ¿Tú sigues enamorada de Ramón, te quiero? Claro que no, Tomasa. Por favor, por supuesto que no. Es más, para que te entere. Ramón Te Quiero fue en mi vida algo así como un error. ¿Sabes? Un ataque de pánico por lo de mi boda. Solamente eso, más nada. Eso. ¿Y si fue un error, por qué te cuesta tanto sacarlo de tu vida? Tomasa, ¿tú quieres que yo vote a tu propio hijo? Sí. Prefiero eso a que esta historia de ustedes se convierta en una tragedia. Porque eso es lo que va a pasar si ustedes siguen con el relajo, Fabiana. Relajo, Tomasa. Sí, relajo, relajo. Porque si Ramón sigue en el autolavado, si tú no te has atrevido a votarlo, si él se atrevió a venir a esta casa como si nada, es porque el hijo mío está buscando pelea. Y tú te estás haciendo la loca, porque en el fondo
quieres tenerlo cerca. Tú eres una mujer grande, Fabiana. Tú eres una mujer casada. Y si tú decidiste tu vida, entonces, asume las consecuencias. Y si me preguntas... No te estoy preguntando, Tomasa. Yo sé. Pero yo de todas maneras te lo voy a decir. Tú sigues enamorada de Ramón Tequero. Anda a acostarte, mi amor, anda. Pero esta noche, cuando se meta en su camita, piensa, mi amor. Piensa que te hubiera aconsejado tu papá. ¿Sí? Seguro que vas a encontrar la respuesta correcta. ¿Está bien? Amén. Uy, no, y como que no serví esa agua caliente. ¿Cómo no? Yo sospecho que usted no ha probado bocado desde esta tarde. Y pues, como yo me estaba muriendo del hambre... Ay, ya, que parece un pollito mojado, venga. Yo decidí esto para usted. ¡Guau! Pero, ¿qué es todo esto? Usted, de verdad, es increíble, ¿no? ¿Yo? Sí, maravilloso. ¿Yo? Mujer. ¡Maravillosa! ¡Increíble! A ver, siéntese. Increíble es esta champán. A ver, que yo no soy muy buena para esto. ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Salud! ¡Salud! Venga, que le sirva un poco. Pero Ramón, empiece a comer, no vaya a hacer que se le enfríe. Después diga que eso estaba malo. Esto está divino. No sé si sea el hambre. Pues que importa lo que sea, ¿no? Lo importante es que estamos acá. Que la pasemos bien. Salud. Salud. Brindemos. Yo particularmente brindo, Sofía, por... por esto de estar acá con usted. Porque al lado suyo es como si escampara un ratico en medio de la tormenta, ¿sí ve? Salud. Salud. A ver, coma. Buen provecho, hágale. Vine a buscar mi cepillo de dientes. Agustín, ¿tú no crees que deberíamos hablar más calmadamente? No sé, yo creo que quizás me precipité. ¿Qué? Te está dando uno de tus ataques de arrepentimiento. Porque para eso es demasiado tarde ya. Agustín. Agustín, a mí me gustaría que... no sé, que... ¿Qué? ¿Que no soportas que te deje? Lo siento. Así es la vida, no la he inventado yo. Dame esta almohada. Pero... ¿para dónde vas a dormir tú? ¿En el sofá? Pero si esta cama es grandísima, Agustín. No te preocupes que ya encontrarás con quién compartirla, tranquila. Y si me quedo en tu casa esta noche es porque merezco salir a plena luz del día. No como un maridito maleteado a medianoche. Pero alégrate que mañana en la mañana a primera hora vas a descansar de mí. Vas a estar libre de mí. Francisco, pásame...
metió Francisco? ¿Por qué mi cama está sin almohadas? Francisco. ¿Qué? ¿Qué haces tú aquí? ¿No me ves? Estoy viendo televisión. ¿Ah, sí? O sea, que tú eres un falta de respeto, ¿no? Aquí la que no respeta eres tú, Fabiana. Francisco, te lo he dicho 1,000,000 de veces, que todavía no estoy en condiciones para dormir en este cuarto. No. Yo creo que lo que te pasa a ti es que no estás preparada para ser mi esposa. Eso es lo que te pasa. Y ahorita mismo lo vamos a resolver, Fabiana. Otro brindis, entonces. Como que le gustó, ¿no? Divino. Esta, la primera vez que yo la probé fue en el otro hotel donde me estaba quedando, ¿se acuerda? Sí, cuando mi papá fue y me bloqueó todas esas tarjetas y yo pasé la vergüenza de mi vida. Ay, qué horrible, Ramón, ¿no? Pues mire, la pasamos tan mal que hasta nos secuestraron, ¿eh? Cancelé todos esos pensamientos negativos porque ahora todo está bien, la estamos pasando bien. Y usted dijo, pues, que estamos... ¿Cómo fue que dijo? Que algo que escampó en la tormenta, ¿no fue? Bueno. Pero ¿sabe que si vuelve a llover, yo tengo una solución? A ver, diga cuál. Uy, usted ni se imagina. Yo sé perfectamente lo que vamos a hacer, disculpe. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Ah? Ahí. ¿Qué? Vendemos los zarcillos. Ay, no. Sofía, por favor, no me mencione más nunca en su vida esos zarcillos. Ay, cuántas vueltas han dado esos zarcillos, ¿no? ¿Y cuántas vueltas hemos dado nosotros, Sofía?